Pensamos en tomar algunos minutos. Tenemos entre 50 y 55 minutos. Vamos a responder a sus preguntas. Contestaremos las preguntas que algunos ya enviaron por correo electrónico. Haremos lo posible por aclarar las dudas sobre este tema desde la perspectiva bíblica. También consideraremos algunas declaraciones del Espíritu de Profecía. Me gustaría iniciar con una oración. Amante Padre, te damos gracias. Porque eres la fuente de toda verdad. Pedimos, Señor, que fluya el agua viva, que la gente pueda entender para que nos guíes al tomar decisiones importantes sobre dónde quieres que te sirvamos. Quédate conmigo. Te pido que este programa exalte a Jesús y la verdad. En tu nombre oramos. Amén. Una cita bíblica es la que nos ha motivado en parte a preparar este programa. El pasaje se encuentra en Mateo 24. Este capítulo habla de los últimos días. Empezaré con el versículo 15. Los discípulos le preguntan a Jesús por las señales de su venida. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que están en cinta y de los que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús describe en este versículo un momento de gran angustia y habrá una señal. Cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Lucas lo expresa de la siguiente manera. Entonces los que estén en Judea huyan de los montes. Cuando veas la abominación desoladora, huye. Huye de las ciudades a los montes. Bajo estas condiciones, nadie quiere ser sorprendido sin estar listo durante la gran tribulación. También se describe en Daniel 12, cuando Miguel se levante será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esto es lo que provoca pánico en muchos. Francamente, no me angustia la tribulación. Me preocupa mantener una conexión con Dios mediante una relación de amor con Él. La Biblia nos dice, cuando pases por las aguas o por el fuego, Él estará contigo. Sea el diluvio de Noé o el horno de fuego, si estamos con Cristo no tenemos que preocuparnos por la tribulación. Son las batallas diarias con el diablo lo que me preocupa. Quiero ser fiel en las cosas pequeñas, lo que me ayudará a mantenerme fiel en la gran prueba. Pero entonces está el asunto práctico. Hay dos situaciones de las que se habla aquí y quiero separarlas. Algunos se preguntan, ¿Es hora de huir de las ciudades como lo advierte Mateo? Jesús dijo que ni siquiera debemos volver a casa para tomar la capa. El que está en la azotea, huya. El que está en el campo, no vuelva a su casa. Se habla aquí de una huida dramática para salvar la vida, similar a cuando Lot salió de Sodoma. Muy distinto a pensar, déjenme empacar mis maletas y voy a comenzar a planificar una casa de campo. Esto es huir. Un acto muy diferente a ponderar la idea de irse a vivir al campo. Se habla aquí de dos situaciones distintas. Una es huir para escapar del tiempo de angustia. La otra se refiere a los beneficios de irse a vivir al campo. Esto es de especial interés para mí. Les parecerá que estoy haciendo publicidad a mis libros, pero tenía tantas preguntas al respecto que escribí un libro sobre este tema el año pasado. Se llama Rumbo a las Montañas, una guía para principiantes sobre la vida en el campo. No soy un experto, pero tengo algo de experiencia. Crecí en la ciudad de Nueva York y viví en Miami, Los Ángeles, Londres y Boston. He vivido en ciudades grandes y he visitado la mayoría de las principales ciudades del mundo. Sé lo que es vivir en la ciudad. Hace unos 40 años nuestra familia compró una propiedad en las montañas. Algunos han visto nuestro video sobre la vida en el campo. Aprendimos a vivir sin energía eléctrica. Al principio fue difícil. Para empezar no teníamos baño interior. Algunos que nos están sintonizando en este momento recuerdan los días cuando no tener baño dentro de la casa era la norma. Si vivió en una granja, con toda seguridad tenía una letrina fuera de la casa. Así empezamos nosotros. Si queríamos agua caliente, teníamos que calentarla en la estufa. Con el tiempo todo se volvió más sofisticado. Tenemos electricidad y todas las comodidades modernas, incluyendo internet y televisión por satélite. Podemos ver 3ABN y AFTV desde casa. Aprendimos mucho sobre lo que se debe y no se debe hacer cuando se vive en el campo. Por supuesto, viví en una cueva. No recomiendo este tipo de vida en el campo. Viví en una cueva por aproximadamente un año y medio. Sí, eso se asemeja más a la experiencia de huir a los montes. Este tipo de preguntas son suscitadas por algunas declaraciones encontradas en una obra muy conocida de la ciudad Al Campo, de la autora Elena de White. Ella habla de los peligros de criar hijos en la ciudad, donde son expuestos a las malas influencias. En cierto sentido, las ciudades eran peores en su tiempo. El agua no era potable. Depende de la ciudad donde vive, por supuesto. El aire estaba, todo era propulsado por madera y carbón, el aire estaba contaminado, había mucho crimen, corrupción, violencia y las condiciones higiénicas de las tuberías no eran óptimas. Ella hizo este llamado que aparece en notas biográficas, página 449. Fuera de las ciudades, fuera de las ciudades, este es el mensaje que Dios me ha estado dando. Vendrán terremotos, vendrán inundaciones y no hemos de establecernos en las ciudades malvadas. Se refería primero al establecimiento de instituciones, pero también incluía a las familias, donde el enemigo es servido a todo paso y donde Dios es a menudo olvidado. El Señor desea que tengamos una clara visión espiritual. Debemos ser rápidos para discernir el peligro que habrá en establecer instituciones. Otra vez, establecer instituciones en estas ciudades malvadas. Debemos hacer planes sabios para amonestar a las ciudades y al mismo tiempo vivir donde podamos proteger a nuestros hijos y protegernos a nosotros mismos de las influencias contaminantes y desmoralizadoras tan prevalecientes en esos lugares. El consejo práctico aquí es no establecer instituciones cristianas en las ciudades. Una de las razones que se dan es que para dotarlas de personal, las familias tienen que vivir cerca, lo que implica exponer a los niños a las influencias negativas de las ciudades, donde no hay aire limpio y no se tiene al alcance los beneficios de la naturaleza y el campo. Hay una serie de afirmaciones poderosas como esta. Continuaremos leyendo algunas de las preguntas que nos han enviado por correo electrónico. Compartiré otras citas más adelante. Tengo a mi amigo Santiago que está mirando nuestra página de Facebook. Si quieren enviarnos preguntas a través de la página de Facebook de Doc Bachelor o la de Amazing Facts, pueden enviarlas. Él las leerá y yo las repetiré para todos los que escuchen. También responderemos algunas de sus preguntas en vivo sobre el tema, es hora de salir de las ciudades y sobre cuestiones prácticas en relación a la vida en el campo. Voy a preguntar en este momento a Santiago, ¿estamos conectados? ¿Cuántos están sintonizando el programa? Cerca de 2.000 lo están viendo en estos momentos y sabemos que algunos verán la transmisión en vivo más tarde. Tenemos una pregunta, ¿cuáles serán las señales que nos indiquen que debemos abandonar las ciudades? De nuevo, estamos hablando de dos situaciones distintas. El tiempo de huir de las ciudades se refiere a la abominación desoladora. Permítanme leerles una cita de Testimonios, tomo 5, página 439. No es tiempo ahora para que el pueblo de Dios fije sus afectos y se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Esto le ocurrió a los discípulos. Los albigenses y los valdenses, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen, habla de huir otra vez. Los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas, mudarse a lugares apartados. Y ahora, en vez de buscar costosas moradas aquí, debemos prepararnos para trasladarnos a una patria mejor, la celestial. En vez de gastar nuestros recursos en la complacencia propia, debemos buscar la economía. Ella afirma que, de la misma manera que el sitio de Jerusalén por el ejército romano fue la señal para que los discípulos huyeran de las ciudades de Judea en el año 70 después de Cristo, entiendo por la historia que ningún cristiano pereció en el sitio de Jerusalén, la señal al final del tiempo será cuando los protestantes crucen el abismo para estrechar la mano del romanismo y con la triple unión del espiritismo comiencen a promulgar leyes que restrinjan la libertad religiosa. En particular creo que van a crear una ley sobre un día de adoración. Me detendré aquí y les explicaré cómo pienso que se van a desarrollar estos acontecimientos. Vemos cada vez más señales. El Papa publicó algo la semana pasada. Hoy es 15 de octubre. Con respecto a que se está hablando sobre el medio ambiente, el cambio climático y sobre hacer leyes y penalizar a los que no cumplan las leyes que protegen el medio ambiente. Esto ha sido publicado hasta la saciedad por los principales periódicos del mundo, desde el Boston Globe, el Jerusalem Post hasta el New York Times. Hablan de que tal vez sea necesario un día de descanso verde, dedicar un día de la semana para dejar descansar el medio ambiente. Toman como referencia el hecho que la ecología mejoró durante la pandemia porque el mundo bajó el ritmo. Hablan de que necesitamos un Slow Sunday, domingo tranquilo. Incluso leí un artículo que sugería que debíamos volver a las leyes dominicales. Nos hemos preguntado siempre cómo podría el Papa o los Estados Unidos crear leyes que impongan un día de adoración en estos momentos el mundo entero se encuentra sumido en una situación similar debido a cuestiones de salud no debería sorprendernos que se diga el cambio climático es de tal urgencia que se exigirá que todos hagan una pausa un día a la semana y qué día sería el más conveniente eso ya se ha establecido. habrá leyes que impongan un día de descanso elena de white advierte que cuando esto suceda será la señal que esperamos para salir de las grandes metrópolis y mudarnos a áreas más remotas como preparación para irnos a lugares aislados y solitarios. Eso me lleva a pensar que durante un tiempo se llevarán a cabo juicios en los que podrían considerarse como un breve tiempo de angustia, donde proclamaremos la verdad y defenderemos nuestra fe. Habrá algunos que se unirán a la iglesia, otros saldrán de ella. Esa será la situación en esos días. Esto es como una especie de demostración de cómo podrían desarrollarse los acontecimientos. Así como la Roma pagana sitió a los creyentes con ejércitos, en los últimos días la Roma papal cercará al pueblo de Dios con leyes religiosas. Aquí tenemos algunas preguntas. ¿Quién va a predicar en las ciudades si todo el pueblo de Dios sale de ellas? Ese es el punto que quería enfatizar. Creo que hay grandes beneficios en vivir en el campo, pero desde el 2015, la mayoría de la población del mundo vive en áreas urbanas. No queremos dejar de predicarles a los perdidos, ni del campo ni de la ciudad. Mateo 9:35 dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando, predicando, sanando. Las multitudes se conmovían profundamente y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. A veces escucho a la gente hablar de la vida en el campo y el principio es, sálvese quien pueda. Conviértase en un ermitaño para que pueda sobrevivir el tiempo de angustia. Creo que cualquiera que piense así está seguramente condenado. La misión del cristianismo no es pensar en cómo podemos salvarnos nosotros. El propósito es cómo Dios puede usarnos para alcanzar a otros. Parte de los que debemos salvar son nuestros hijos. Hay ventajas de vivir donde hay un ambiente seguro, pero no es el propósito descuidar el ministerio donde se encuentra la mayoría, que es principalmente en las ciudades. Hay otras citas que compartiré luego. Aquí hay otra pregunta. Luego responderé a preguntas de la audiencia. ¿Tenemos preguntas, Santiago? <laughs> Muchas gracias. Bien. ¿Qué tan aislada debe estar su casa de campo? Bueno, no sé si su intención es irse a las montañas rocosas y vivir en una cueva. Pienso que la idea es que, posiblemente, querrá vivir donde pueda cultivar. Puede vivir en un ambiente natural óptimo. Depende también de si tiene hijos y cuánto espacio necesita. A veces no es práctico. Conozco a algunos que se alejan tanto de la ciudad que tienen que conducir horas para hacer sus compras y no es rentable, no es nada práctico. Tengo un amigo que tuvo un par de emergencias médicas. Se jubiló, se mudó a las montañas, tuvo que ser transportado varias veces por helicóptero al hospital. Le costó dinero. Hay que ser práctico en términos de obtener los beneficios de vivir en el campo. Aire puro. Espacio donde pueda cultivar, naturaleza para que los niños disfruten, una pequeña granja, aproximadamente entre una y cinco hectáreas. Puede cultivar mucho en un acre. Y si puede darse el lujo de comprar más terreno, cómprelo. Dependerá de dónde viva. No creo que la idea sea que se vaya a vivir a una isla desierta. Aquí hay otra cita del libro, De la ciudad al campo. Pensé que sería bueno incluirla aquí. La vida en las ciudades es falsa y artificial. La intensa pasión por el dinero, el torbellino de excitación y la búsqueda de placeres y la sed de ostentación, lujo y extravagancia son otras tantas fuerzas que desvían la mente de los seres humanos del verdadero propósito de la vida. Abren la puerta a una infinidad de males y ejercen sobre la juventud un poder casi irresistible. Hay muchos lugares hermosos en el mundo que los jóvenes abandonan por mudarse a las ciudades, porque les gusta el mundo de la emoción y todas las experiencias sensuales que ofrece. Las ciudades no son el mejor ambiente. Vamos a ir a la Nueva Jerusalén. Esa ciudad sí vale la pena. La razón por la que las ciudades son un problema en la tierra es por la aglomeración de personas y el corazón humano es perverso, como dijo Jeremías. Si hay una aglomeración de personas y la mayoría no son convertidos, acabará habiendo una concentración de pecado en las ciudades. Bien, leamos una de las preguntas que están en línea. Bien, excelente pregunta. Elisa pregunta, ¿qué es lo que se debería tener en cuenta cuando se busca una propiedad en el campo? Sé que algunos que están mirando piensan que no pueden darse el lujo de tener una propiedad. Esta pregunta tiene que ver con eso. En primer lugar, depende del estado en el que viva. Si vive en Dakota del Norte, va a querer vivir en un área más cálida, pero tiene que asegurarse de tener agua. No puedo dejar de enfatizarlo. Podría ser que haya un manantial en la propiedad o que tenga un arroyo y es posible purificar el agua. Es mucho más caro y no siempre es práctico. Es posible que haya un pozo que pueda cavar, pero tiene que tener agua. Sin agua, no hay vida. Sería genial si tiene orientación sur, de manera que pueda cultivar. Otro beneficio es que no solo puede utilizar la energía solar para calentar su casa, sino que puede tener acceso a satélite, teléfono o internet. Por lo general, esos satélites apuntan hacia el sur, en el hemisferio norte. Conozco algunos que se ubicaron en el lado equivocado de la montaña. Si está en el lado norte, en el hemisferio norte hace bastante frío en el invierno y no podrá utilizar la energía solar. Otra razón es que los paneles solares les gusta la orientación sur. Tengo algunos amigos que nos ven desde Australia, para ellos sería orientación norte. Buena pregunta, puede ser un poco provocativa, pero ¿deberíamos tener armas de fuego? Pregunta Bern en el campo. No creo que debamos armarnos hasta los dientes con la intención de protegernos de los animales de dos patas. Tenemos armas de fuego en nuestra casa en las montañas porque, francamente, los osos han intentado entrar. Hay osos, zorrillos y serpientes de cascabel. Y a mi entender, un arma es una herramienta. Todos los que conozco que viven en esa zona tienen un arma. Puede ser una herramienta muy práctica, si no por ninguna otra cosa. Nuestro hijo estaba caminando un día y se encontró atrapado en medio de una mamá osa y sus cachorros. Disparó al aire y se fueron. Puede también ser útil de esa manera. No creo que nuestro objetivo sea armarnos para defender nuestra propiedad asesinando a la gente. No creo que Jesús esté a favor de ello. Otra pregunta. Bien. Si compramos una casa en el campo, buena pregunta, ¿cómo vamos a pagar una hipoteca si no podemos comprar ni vender? Sabemos bien que una de las últimas cosas que se harán durante el pequeño tiempo de angustia es crear leyes que restrinjan nuestra capacidad de comprar y vender. Por eso es importante salir de deudas, para que cuando llegue ese momento tenga todo pagado y no lo hagan desalojar. No sé exactamente cómo se desarrollarán las leyes, pero cuando dictaminen que no podemos comprar ni vender, los bancos obviamente aceptarán los pagos, pero será difícil comprar provisiones. No creo que le impidan hacer un pago, pero sí podría ser difícil ganarse el sustento en ese tiempo. David pregunta, esta es una buena pregunta, ¿recomienda casas hechas de contenedores? Los contenedores son bastante baratos en América del Norte porque muchos barcos llegan cargados de productos chinos, pero no hay suficientes productos para llenarlos en su viaje de regreso, por lo que tienden a almacenarlos aquí. Acumulan muchos en Estados Unidos y no son tan caros. Son fuertes para que resistan el maltrato. No sería aconsejable vivir en un contenedor de embarque a menos que tenga un lugar fresco donde ponerlo. Cuando les pega el sol, pueden calentarse bastante, salvo que estén muy bien aislados. He visto cómo utilizan la tecnología para aislarlos por dentro. También los pintan por fuera de colores claros para reflejar el calor. Tenga un buen sistema de ventilación ya que el metal tiende a calentarse. Los contenedores de embarque son excelentes para almacenar cosas. Si quiere guardar equipo o mientras construye la casa comprar uno, son baratos. Puede usarlos para almacenar todas las herramientas, por lo general son seguros. Conozco a unos amigos que compran contenedores de embarque. Puede cavar en la ladera de la montaña con una retroexcavadora y empujar el contenedor un poco hacia adentro. Deje la puerta abierta, se convierte en un refugio contra incendios y tornados. Enterrado un poco más en el suelo, protege mejor contra los tornados o incendios. Pueden ser realmente útiles. Sé que una persona consiguió un contenedor, lo puso en medio del arroyo, cortó ambos extremos e hizo un puente. Funcionan como bloques de Lego. Puede hacer cualquier cosa con ellos. Muy bien, Karen pregunta, ¿qué sucede si la persona es mayor y discapacitada y escucha estas declaraciones sobre los beneficios de vivir en el campo? ¿Qué puede hacer? Esta es una razón por la que estoy haciendo este programa. Tengo muchos amigos que son ancianos, ya entrados en años, que me preguntan, "Doc, ¿debería salir de la ciudad?" Trato de explicarles la diferencia entre elegir vivir en el campo y huir de la ciudad. Es muy difícil cuando se tiene 80 años. De repente decidir dejar todo, mudarse al campo y empezar una vida allí. Estoy en mis 60 y tenemos una casa en las montañas. Les diré que a menos que cuente con ayuda externa que pueda contratar, es difícil encargarse de todo. Tuve que llamar a un amigo la semana pasada para que arreglara el pórtico, levantara un tronco para sostenerlo y repararlo. A veces hay que hacer trabajo pesado. Empezar de cero a los 80 y decidir que se quiere vivir sin electricidad puede requerir mucho esfuerzo. Yo diría que debe orar mucho por esto. Si tiene familia que lo apoya y vecinos, podría ser posible. Todos necesitamos ayuda y vivir en el campo puede ser un verdadero desafío. Bien, buena pregunta. Alguien está preguntando sobre el proceso de cavar un pozo. Mencioné el agua y no dejo de recalcar lo importante que es. Puedo contarles historias conmovedoras de amigos que compraron propiedades y un agente de bienes raíces sin les dijo, "Oh, solo tienen que cavar un pozo." No les dijo que no había sido posible cavar un pozo ni encontrar agua en esa área. Tenían una propiedad que nadie compraría porque los pozos estaban secos. Tuvieron que transportar agua durante años en una camioneta Asegurarse de tener no solo agua. Alguien podría decir, mire, hay un pequeño manantial. Asegúrese de que sea suficiente. Si tiene un manantial que produce un galón por minuto, son 1.400 galones por día. Es una buena cantidad. Es suficiente para el consumo doméstico y una pequeña huerta. Porque no usará toda el agua en un día. Tengo otro vecino, lo vi hace una semana. Acaba de comprar tanques de 5.000 galones. Cuestan alrededor de 1.600 dólares cada uno con entrega a domicilio compró dos de ellos. Si tiene un manantial que produce un galón por minuto, tendrá 1.400 galones por día. Si no lo utiliza todo enseguida, se llenan y los puede utilizar para mantener una buena huerta y para el consumo doméstico. Si puede colocarlo sobre la casa, se beneficia del flujo por gravedad. Puede mantener irrigada una huerta. Es increíble lo que puede hacer. Sí. Bien, ¿cuánta tierra y qué tan lejos del sistema eléctrico debería estar? No sé si sea necesario evitar el acceso a la electricidad para tener éxito. Conozco a muchos que tienen casas donde hay electricidad del condado cerca. No hay nada de malo ni incurre en ningún problema moral si utiliza la energía eléctrica que ofrece el gobierno, si puede permitírselo. Instalar un sistema de energía propio es caro, pero una vez que lo hace, nuestra casa funciona con electricidad solar. Una vez que compre los paneles, la batería y el inversor, lo que necesita es un generador para los días nublados si solo cuenta con electricidad solar. Es increíble. Ayer por la noche aquí en California se interrumpió el fluido eléctrico en las instalaciones de Amazing Facts. Es un problema porque ahora, cuando sopla el viento desde que sucedió el trágico incendio en Paradise, la compañía de energía eléctrica tiene miedo que haya otro incendio en el verano y simplemente cortan el fluido eléctrico. También pasó en Cobble. El pueblo próximo al nuestro se quedó sin energía eléctrica, pero nosotros sí teníamos. Yo estaba disfrutando de la electricidad mientras contemplaba la pequeña ciudad a la distancia. Todo lo que se podía ver eran los faros de los autos porque todo estaba a oscuras. Es bueno no depender del flujo eléctrico del condado y tener electricidad propia. Sé de algunos que tienen ambas. Están ubicados cerca de la carretera donde pueden conectarse al sistema de energía local, pero pagan casi nada. Si la necesitan, la usan. No les cuesta casi nada porque también tienen un sistema de electricidad propio. Es lo mejor de ambos mundos. ¿Cuánta tierra? Mencioné en mi libro, Rumbo a las Montañas, una guía para principiantes sobre la vida en el campo, que si tiene alrededor de una hectárea de buena tierra donde pueda cultivar en tierra plana, puede sostener a una familia de tres o cuatro personas. Depende cómo la distribuya, pero puede producir mucha comida, suficientes papas para el invierno, tener una cosecha de invierno y rotar sus cultivos. No soy experto en cultivos, pero tengo vecinos que lo son y veo las grandes cantidades de productos que obtienen de un pequeño pedazo de tierra. Más es siempre mejor. Ofrece privacidad y un cerco de separación entre vecinos y provee a los niños de espacio para correr. Si quiere tener ganado, no creo que haya nada malo moralmente en tener cabras. Algunos tienen pollos que mantienen a los insectos fuera del huerto y producen huevos. Necesitará un poco más de terreno para eso. También producen buen fertilizante para el huerto. Excelente pregunta. Rudolf pregunta, si decidimos irnos al campo, ¿sería buena idea vivir en comunidad? ¿Deberíamos irnos con un grupo de personas? Bueno, puede intentarlo. Yo lo he visto, a veces funciona, a veces no. Asegúrese de... Estoy hablando como pastor ahora. Conocer muy bien a las personas y que se lleven bien, porque si compra con otros, se involucra en un tipo de vida comunitaria con amigos y dividen la propiedad bajo la premisa que van a ahorrar costos. Luego tienen desavenencias y descubren que los otros tienen particularidades con las que es difícil vivir. Se convierte en un verdadero problema. He conocido a misioneros que trabajan juntos en tierras lejanas donde las familias han luchado por llevarse bien porque viven en estrecha convivencia. Es bueno si todos, se dice que las buenas cercas hacen buenos vecinos. Si compran juntos una propiedad, asegúrense de dividirla en secciones y poner límites. Les ayudará a llevarse bien y cada uno puede irse a su casa. Hay un pasaje en la Biblia que dice: Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. He visto a algunas familias decir, sí, construiremos un hogar comunitario y todos viviremos juntos mientras hacemos otras cosas. No ha pasado mucho tiempo cuando aparecen las confrontaciones. Sí, incluso los cristianos. Tenga cuidado con esa idea de vivir en grupo. Puede funcionar, he visto que funciona, pero es importante establecer límites. ¿Cómo se sabe el momento oportuno para irse a vivir al campo? Tengan en cuenta que hablamos de dos cuestiones distintas. Mudarse al campo por los beneficios que se obtienen es una cosa. Huir en los últimos días, como cuando Jesús dijo, no vuelva atrás para tomar su capa, es otra cosa. Cuando se aprueben leyes que restrinjan nuestra libertad, este podría ser el momento indicado para salir a las montañas y correr para salvar la vida. Hablo de las leyes dominicales y eventos similares. El Señor podría estar impresionando a muchos en este momento a mudarse a lugares más remotos. Todos hemos sido testigos, al menos aquí en América del Norte, de los disturbios sociales que han ocurrido recientemente y las tensiones raciales en diversas ciudades. Hubo violencia y revueltas. Reconozco que algunas protestas fueron pacíficas y lo respeto, pero hubo violencia e incendios y las cosas parecían estar fuera de control. La policía se retiró. Tengo un amigo que tiene un negocio en Portland y me contó que lo cerró durante semanas. Como saben, no sucedió en un pueblo pequeño e insignificante. En los pueblos pequeños, la gente por lo general no ocasiona disturbios. Creo que las ciudades experimentarán más problemas. Otra razón para salir de las ciudades, vimos al comienzo de la pandemia estantes vacíos, no solo de papel higiénico, Muchos alimentos desaparecieron. Varias veces aquí, en las afueras de Sacramento, Karen y yo fuimos a los principales negocios como Walmart y no pudimos encontrar espaguetis ni muchos productos secos. No había nada. Tan pronto como los colocaban en los estantes, desaparecían. La gente entró en pánico. Pensé, ¿qué pasaría si hay escasez de combustible y los camiones no pueden llevar los productos a las ciudades? Creo que hay un beneficio real si se tiene familia con niños de irse a vivir lejos de los sitios donde se encuentre el pandemonio en los últimos días. No sé si respondí a la pregunta, pero lo intenté. ¿Serán perseguidos los que se muden al campo? Creo que en los últimos días solo la protección de Dios podrá guardarnos. Si se mantiene al día de lo que sucede, habrá oído sobre el rastreo infrarrojo. Si tiene el celular encendido, lo van a encontrar. Tiene que sacarle la batería y tirarla. Para entonces es mejor deshacerse del mismo teléfono. Con las cámaras infrarrojas, hemos visto cómo el ejército es capaz de localizar a personas en las colinas de Afganistán. Creo que será Dios quien nos protegerá. Bien, bien. Tenemos que apagar el audio. Estamos preparando una transmisión en vivo para 3ABN. Si quieres sintonizar 3ABN, me uniré para una transmisión en vivo en unos momentos. Se están preparando para ello y quizá escuchen el audio en el fondo. De todas formas, creo que nuestra confianza tiene que estar en Dios cuando se trata de salir a las montañas. ¿Estoy respondiendo a esa pregunta, Santiago? Bien. Muchos son mayores y discapacitados y no pueden salir de las ciudades. Si no pueden salir de las ciudades en los últimos días, ¿significa que no serán salvos como los hijos de Lot en Sodoma? No, Dios no nos castiga por circunstancias que están fuera de nuestro control. Si por alguna razón no pueden dejar las ciudades, quizás sea más difícil. Conozco a un viejo amigo, era farmacéutico y se jubiló. Era discapacitado y le faltaban las dos piernas. Estaba en los noventas y decía, bueno, cuando llegue el tiempo de angustia diré, aquí estoy. Él <laughs> mismo se convenció que no era práctico tratar de mudarse al campo y vivir con poco. ¿Se perderá por eso? Por supuesto que no. Lo que nos hace perder el cielo es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Cualquier cosa que no es de fe es pecado. Estar en abierta rebelión contra la voluntad del Señor, eso es pecado. Y si alguno, debido a sus circunstancias, no puede salir, habrá algunos cristianos en las cárceles de la ciudad. No se van a perder. Creo que a lo que se refiere es que hay un momento para ser prácticos y huir. Sí. ¿Cuáles son algunas de las características que identifican una tierra apta para la agricultura? Bueno, que es una tierra donde crece de todo. Si tiene un suelo fértil, con suerte... Recuerdo cuando fui a vivir por primera vez en mi terreno, el pastor y su esposa vinieron a visitar, el pastor que me bautizó, yo tenía 19 años y la esposa del pastor como 80. Tomó una pala y la hundió con el pie en el suelo y revolvió tierra. Dijo, buen suelo. Resultó ser buena tierra. Asegúrese de que la tierra tenga una capa superior de suelo. A veces ve plantas que crecen en el terreno, pero no son más que malezas que crecen solo 15 centímetros de suelo. Lo que tiene por debajo es una capa de arcilla o capa dura. Mueva con la pala la tierra y si quiere obtener agua, si tiene un pozo y le dicen que es un buen pozo, pruebe el agua. Le pueden asegurar que hay suficiente agua, pero no le dicen que es agua metálica o sulfurosa. Vivía en una estación misionera donde todo se tornaba marrón en los lavabos y piletas porque había mucho metal y óxido en el agua. Pruebe el agua, asegúrese de que es buena y que haya en abundancia. Sí. Muy bien, sobre energía solar. Esta es una de las preguntas que enviaron. Me alegra que haya hecho esta pregunta. Si tiene orientación sur, si vive en los climas nórdicos o si vive en un lugar como Portland donde llueve mucho, la energía solar no es una buena opción. Habrá tantos días nublados que las baterías se descargan. Aquí en California tenemos casi 300 días de sol al año, tal vez 280 al año en Sacramento. Si vive en el desierto, es mucho más que eso. Puede averiguar en Internet qué lugares tienen más exposición al sol. No es necesario que salga el sol todos los días para obtener los beneficios de la energía solar, pero sí necesita la orientación sur para aprovechar la inclinación del sol en su trayectoria por el cielo. Lo ideal es aprovechar lo más que pueda la inclinación del sol. Si está en el bosque es posible que tenga que cortar algunos árboles. Tanto más paneles tenga, más energía generarán. Tengo un vecino que ha estado añadiendo paneles en su casa durante años. Tiene también energía hidroeléctrica, aprovecha el agua que baja de la montaña, carga las baterías con turbinas Pelton. Produce tanta energía en invierno generada por el pequeño sistema hidráulico que instaló que tiene que mantener encendidas todas las luces, y con las luces LED consume muy poca energía. Iluminar una vivienda no es difícil, son el resto de electrodomésticos los que consumen más energía. Mi vecino tiene hasta un jacuzzi, porque tiene muchos paneles solares. Tiene acceso a todas las comodidades modernas. Puede añadir paneles si quiere, aumentar el suministro eléctrico, pero debe tener buena orientación sur. Adquiera paneles que tengan. Tengan por lo menos una expectativa de vida de 20 años. China está haciendo buenos paneles solares, al igual que los coreanos. Parece como si estuviese haciéndoles publicidad. Oh, alguien preguntó sobre el nombre del libro. Rumbo a las montañas, una guía para principiantes sobre la vida en el campo. Hablo allí de la energía solar, el agua y la cantidad de tierra que se debería adquirir. Hablo acerca de una mujer que vive sola en las montañas. El libro tiene fotos al final. Incluye algunas fotos con un par de gráficas. Quería compartir algo de mi experiencia de vivir en la ciudad y en el campo y cómo equilibrar ambos. ¿Cómo se continúa haciendo el ministerio si se vive en las montañas? ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿Otra pregunta? Me alegra que haya hecho esta pregunta. Jim pregunta si podemos compartir el evangelio en las ciudades desde el campo. Creo que he incluido una cita al respecto. Sí. Se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios. Antes de mucho, esas ciudades serán sacudidas terriblemente. Cualesquiera que sean las dimensiones y la solidez de los edificios, cualesquiera que sean las preocupaciones tomadas sobre incendios, si Dios toca esas casas en algunos minutos o algunas horas, quedarán reducidas a escombros. No eran la cita que quería, pero es una buena cita. Repetidas veces se me ha indicado que presente a nuestras iglesias la obra que debería realizarse en las ciudades populosas. Debe efectuarse una gran obra, no solamente donde tenemos iglesias establecidas, sino también en los lugares donde la verdad no ha sido presentada plenamente. Ella dice que las ciudades deben ser evangelizadas. Recuerdo a uno de los fundadores de Weimar. Creo que W. D. Fries escribió un libro titulado El puesto de avanzada de Enoch. Puede leer en el libro Patriarcas y Profetas sobre Enoch, quien vivía en el campo. Luego iba y predicaba a las ciudades. Eso es lo que hicimos aquí en Amazing Facts. Adquirimos una propiedad de 30 hectáreas. Estamos ubicados a unos 32 kilómetros de Sacramento. Miramos por la ventana trasera y vemos árboles y estanques. Miramos por la ventana delantera. Y a la distancia se contempla el paisaje urbano de Sacramento. Tratamos de trabajar por las ciudades y las áreas suburbanas a nuestro alrededor y sin embargo no estar tan lejos que no podamos ministrar a la gente, pero lo suficientemente lejos para que nuestras familias que viven aquí Santiago, ¿escuchan cuando lo llamo? Él tiene una pequeña propiedad cerca de la casa, vive en las montañas y va y viene al trabajo. Sí, se puede evangelizar en las ciudades. Trabajamos para Dios en las ciudades y también recibimos los beneficios de vivir en el campo. ¿Estoy respondiendo a esa pregunta? Una de las cosas que creo que es un buen ejemplo, recuerden que cuando Elena de White se jubiló en Elb vivía en las afueras de ciudades como Santa Rosa, donde podía hacer el ministerio. Estaba Petaluma, Santa Rosa, varios pueblos, Windsor, donde estaba El Shaman, y en Australia vivía en Sunnyside era una casa que estaba afuera de una de nuestras instituciones. Desde entonces la ciudad ha crecido alrededor de algunas de las propiedades, pero ella no vivía tan lejos que no pudiera ministrar a la gente, visitar a sus vecinos o dar estudios bíblicos. Es importante mantener el equilibrio, vivir lo suficientemente cerca para alcanzar a los perdidos. Sé de algunas de nuestras instituciones que se construyeron tan lejos que no les fue posible atraer gente. Tuvieron que cerrar la institución después de un tiempo porque estaba tan lejos que la gente no no se aventuraba a venir. Hay que lograr ese punto óptimo entre el campo y la ciudad. Bien, un hermano pregunta, ¿hay un presupuesto sugerido, si se está en California, que permita adquirir una propiedad y tener una casa modular y un sistema básico? Va a depender de los precios de las propiedades del condado donde vive. Hay grandes diferencias. En las montañas, y puede parecer un tanto extraño, pero en California ha habido muchos incendios. Puede que haya algunas ventas forzadas por los incendios. La gente tiene dificultades para comprar un seguro contra incendios. Algunas buenas propiedades: el fuego ha quemado la hierba y algunos árboles, pero es una buena propiedad que tiene manantiales, y la vida silvestre regresa de inmediato, después del fuego. Puede haber grandes oportunidades: después de una llovida, la hierba comienza a brotar de nuevo y se pueden plantar árboles. No quiero poner precio. Pero una cifra razonable sería 50 mil dólares para vivir en una estructura simple, con sistema solar, un huerto y cosas por el estilo. Puede adquirir dos o tres hectáreas, es viable hacerlo con ese presupuesto y si es ahorrativo e inteligente, encuentra gangas. He visto a algunos hacer cosas increíbles, pero no quiero poner precio porque varía. Mike pregunta, ¿es prudente empezar a vender la casa y mudarse al campo? Me alegra que haya hecho esta pregunta. No sé lo que Dios quiere que haga. Conozco a familias que escucharon sermones sobre la vida en el campo y entraron en pánico. Vendieron todo, se mudaron al campo, no tenían perspectivas de trabajo ni una fuente de ingresos. Después de gastar los ahorros, de golpe quedaron endeudados y no pudieron pagar. Terminaron en bancarrota y tuvieron que volver a la ciudad a buscar trabajo. Obviamente eso no es el plan de Dios. De hecho, aquí hay una cita interesante. Quería compartirla y este es probablemente un momento oportuno. Que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminarla. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. No hagamos nada precipitadamente. La persona debe orar por eso. Si encomendamos al Señor nuestro camino, Él guiará nuestra senda. Karen y yo tuvimos una experiencia hermosa. Pastoreábamos una pequeña iglesia en el campo. Dios nos dijo que mantuviéramos nuestro hogar allí, pero que nos mudáramos a las afueras de la ciudad para hacer ministerios en las ciudades, donde hemos estado 25 años. Seguimos visitando nuestra casa en el campo, pero hemos sido bendecidos. Pudimos mantener nuestra propiedad y también comprar una casa en Sacramento. No todo el mundo puede hacerlo. Solo asegúrese de que Dios los esté guiando. No haga nada de manera precipitada o puede terminar mal. Pero es posible que lo esté dirigiendo. Tengo miembros de nuestra iglesia que sintieron el deseo de mudarse al campo. Tienen una fuente de ingresos, se mudaron y todavía sigo en contacto con ellos. Están prosperando en el campo, viviendo con sus familias. Bien, una pregunta más o dos. Excelente pregunta. Alguien pregunta: La Biblia dice que los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Y si vivo en un lugar donde no haya montañas? ¿Hay que vivir en un lugar donde haya montañas? No, Jesús solo lo dijo porque Jerusalén e Israel es montañoso. Tiene planicies cerca de la frontera filistea. Pero la mayor parte es muy montañoso. A lo que se refería Jesús era a irse a las áreas remotas. Algunos viven en las grandes llanuras de los Estados Unidos o en el interior de Australia, donde no hay montañas. No tiene que buscar montañas. La idea es vivir alejado, donde pueda tener más libertad y no ser cuestionado tanto por vecinos que pueden ser hostiles. Tengo que irme ya mismo porque tengo una transmisión en vivo con 3ABN. Lo invito a cambiar de canal. Solo quiero recordarles que dentro de más o menos una semana, a partir del 23 de octubre, estaremos iniciando una serie de evangelización llamada Apocalipsis Ahora. Comienza el 23 a las 7 pm, hora de California. Animamos a las iglesias y a las personas a invitar a gente, dependiendo de cuán segura es su área, para que sintonicen con nosotros. Será transmitido por Internet, será transmitido por 3ABN, AFTV, Facebook, YouTube, la página web de The Bachelor, en todos lados. Sí. El sitio web de Apocalipsis Ahora es revelationnow.com. Es un programa gratuito. Muchos están interesados en profecías en este tiempo. Por favor, comparta este sitio web con sus amigos y dígales que tienen que sintonizarlo. Encontrarán más información si van a la página web. Por favor, aprovechen lo que está sucediendo en el mundo ahora para evangelizar y participe en el programa Apocalipsis Ahora. Una pregunta más o dos. Sí. Sí. Sí, Santiago me recuerda, él tiene hijos, de los grandes beneficios de vivir en el campo si se tiene hijos. Sé que nuestros hijos nunca se arrepienten de esta experiencia. Salían de la casa, subían a sus cuadraciclos, recorrían tres kilómetros hasta la parada del autobús. Dejaban los vehículos en el bosque, tomaban el autobús hasta el pueblo, iban a la escuela de una sola sala de clase y tomaban el autobús de regreso. Asistieron a una escuela cristiana. Nuestra comunidad era tan pequeña que el autobús público los llevaba a la escuela cristiana y al regreso montaban sus cuadraciclos y volvían a casa. Se quejaban un poco, pero al mirar en retrospectiva, concuerdan en que fue una magnífica experiencia. Aprendieron a cortar madera y a hacer cosas prácticas. Aprenden el valor del trabajo, se aprende mucho viviendo en medio de la naturaleza y se aprecian mejor las cosas simples de la vida. Es una gran educación para los niños. Cherry pregunta, ¿estamos viviendo en el pequeño tiempo de angustia? No, no creo. Pienso que el pequeño tiempo de angustia comienza cuando se impongan las leyes religiosas. Es posible que estemos en un previo pequeño tiempo de angustia. Porque nunca antes habíamos visto condiciones en el mundo como estas, donde la tensión es... Siento que los cuatro ángeles están sosteniendo los vientos de conflicto en este momento. Estamos viviendo al borde del precipicio. Un par de preguntas más y tendremos que concluir la sesión. También tengo algunas aquí que no he tenido tiempo de contestar. Déjenme ver lo que olvidé. ¿A dónde se puede ir para vivir en el campo? Ya la respondimos, depende de su comunidad y en qué estado o país se encuentra en este momento. Y si no se tiene dinero, ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno, Dios nunca le pedirá que haga algo que no pueda hacer. No recomiendo que se endeude tratando de comprar una propiedad y establecerse en el campo, podría acabar mal. Si Dios quiere que usted haga algo, póngalo delante del Señor quien a menudo abre las ventanas del cielo. Lo hace posible. Les contaré una historia breve. Cuando conseguimos nuestra propiedad en el campo, fue un milagro. No tenía el dinero, tenía 19 años y nunca hubiera reunido el dinero para hacer el pago inicial. Era una propiedad de buen tamaño. Yo estaba en el negocio de venta de leña con el comprador de la tierra. Me contrató para cortar leña. Vendíamos la leña y construí una pequeña casita allí. Y un día desapareció. No sé qué pasó. Me refiero a que se fue, dejó su perro, dejó todo y simplemente desapareció. Hablé con el hombre al que le estaba comprando la propiedad y le pregunté si podía hacerme cargo de los pagos. No quería que nos echara. Me respondió, sí, si se hace cargo de los pagos no tiene que hacer el pago inicial. Nunca hubiéramos podido hacerlo de otra manera. Dios hizo un milagro con nosotros. Nunca sabe lo que el Señor hará. Póngalo todo en las manos del Señor. Bien, ¿qué si se vive en un país frío como Canadá? Vivir sin acceso a la electricidad puede no ser una buena idea, a menos que tenga mucho dinero para costearse un sistema muy caro. Buena pregunta. Por supuesto, depende del área donde vive en Canadá. La energía hidroeléctrica es algunas veces una opción en diferentes partes de Canadá. Sé que en Colombia Británica tienen montañas y arroyos, podría considerarlo. Dependiendo si vive en la costa, puede utilizar energía eólica. En algunos lugares el viento sopla todo el tiempo, aunque no siempre son los mejores lugares para el huerto. No es un pecado depender del sistema eléctrico y disfrutar de los beneficios de la vida en el campo. No hay nada en el espíritu de profecía o en la Biblia que indique que no se puede usar electricidad producida por el gobierno. Creo que el temor viene del hecho que si no se puede comprar, el gobierno interrumpirá el fluido eléctrico y se quedará a oscuras. Pero probablemente eso será la última etapa. Bien, parece que se nos acabó el tiempo. Espero que hayan sido bendecidos. Permítanme decirles para concluir que no cubrí todo, pero hay mucha más información en el nuevo libro llamado Rumbo a las Montañas, una guía para principiantes sobre la vida en el campo. Mi intención es presentar el equilibrio entre el ministerio en las ciudades y su importancia junto con los beneficios de vivir en el campo y algunos consejos prácticos. Dios los bendiga y sigan orando. Vivimos en los últimos días. Queremos estar listos para la venida de Jesús.